¿Cómo están, amigos? A ver, martes ni te cases ni te embarques, dicen por allá en mi pueblo. Yo soy muy pueblerina, ya lo saben, muy coloquial. ¿Cómo están hoy? ¿Qué planes tienen? ¿Están trabajando? ¿Están descansando? ¿Están con algún proyecto? Bueno, platíquenme tantito qué están haciendo. No sean egoístas. Y bueno, de esta manera podemos iniciar nuestra conversación, porque hoy vamos a hablar que no hay límites para lograr lo que uno quiere y sobre todo no hay límites en la edad. Ahí nos vamos a enfocar. Mi invitado del día de hoy nos trae información súper interesante sobre una organización que precisamente se dedica a empoderar, a traer conocimientos, recursos a las personas, pues que ya no tenemos 25 años. Híjole, a mí me cayó el 20 hace un segundo. Me faltan unos poquitos de dedos para llegarle a yo tener esa tarjetita de AARP con descuentos, con servicios, un poquito de todo. Y bueno, usted ya lo está viendo aquí en pantalla conmigo, ¿verdad que sí? Estamos en pantalla. Ya, chicos, sí, ahí estamos. David Parra de AARP, porque hoy es día de pregúntale a David. A ver, ¿usted ya la tiene? Pues claro, porque yo ya soy socio. Ya es socio. Quiere decir que ya le llegó al tostón, diría mi papá. Oh, ya voy por 52. A los 50 años. Ahorita le damos la presentación oficial. Miren, nada más, una tarjetita de esta, pues le ahorra mucho dinero, pero también, ay, ya me empezó a mortificar que me faltan así nomás de deditos para llegarle yo también a tener mi tarjetita roja. Muy significativa, ¿eh? Conlleva mucho peso y conlleva un mensaje bárbaro esa pequeña tarjeta. Pues de esta tarjetita vamos a hablar y vamos a conversar el día de hoy durante toda la hora. Estamos esperando que sea justo el tiempo de entrar con nuestros amigos de la 1190, pero ahorita le queremos dar la bienvenida a todos ustedes a través de Facebook Live, a todos ustedes a través de Twitter, nuestra gente de YouTube que se está sintonizando, y aquí tenemos a los de Instagram. Besos, abrazos, apapachos. Les voy a pedir que desde ahorita me empiecen a compartir este link, porque yo les prometo que hoy vamos a aprender mucho juntos todos. Vamos a aprender sobre quién es AARP, pero sobre todo los beneficios que nos trae AARP. Y usted ya sabe, que se la sabes de todas, todas. ¿A poco no, David? Bueno, y si no, las inventa en el aire. Claro que sí. No, va a estar interesante nuestra conversación del día de hoy. Queremos agradecer a todos ustedes por ese apoyo. David, ¿lo puede creer que usted ha sido nuestro cómplice ya por casi 4 años? 4 años. Estamos a la vuelta de la esquina de celebrar nuestro 4º aniversario. Y todo lo que ha pasado, lo que nos ha pasado, lo que hemos pasado, lo que hemos disfrutado, lo que hemos aprendido, lo que hemos dado y lo que hemos recibido, que es más todavía. Definitivamente, en 4 años hemos tenido el privilegio de que nuestra voz llegue a miles y miles de personas, sobre todo en el área de Phoenix, en todo Arizona y de hecho en todo el mundo, porque por medios sociales pues se llega la a todo. Magia. Pero es muy satisfactorio poder compartir información que, bueno, ya me convencieron que empodere a la gente. Ahora sí, me tocó 4 años para que usara esa palabra, pero ya la está utilizando. No me gustaba, porque no me gusta cuando hay una traducción demasiado literal. Pero por más que le busqué, caí en cuenta que, bueno, ni modo, hay que empoderar a la comunidad. Vámonos, se unió a nuestro club. Gracias. Mira, es que hemos aprendido mucho de usted y un poquito que le podamos poner un granito de arena, David, pues qué honor, claro, ¿verdad? Que sí. Mire, tenemos a Byron Román. Saludos, buenos días, Byron, ¿cómo estás? ¿Cuándo te vas a animar a venirnos a hablar de seguros y toda esa información que también tienes tú para compartir? Dice Byron, muy buenos días. También Ana Flores desde Chicago, no nos falla, nuestra guerrera ahí en puntualita, ella compartiendo el link. ¿Ya compartieron el link, amigos, todos ustedes? Espero que sí lo hayan hecho. También tenemos, a ver, dice, todavía estás joven, Mari, pues es que me faltan así nomás de deditos para llegarle al tostón, imagínate, Byron. Lo bueno es cómo nos vean, ¿verdad? No cómo nos sintamos. ¿O qué he quedado? Ayúdeme, David, necesito apoyo. Bueno, de hecho necesitan a AARP para tratar de olvidar esos conceptos de la edad. La edad es un número, punto. Sí, definitivamente. Por eso es que AARP es tan importante, porque AARP ha contribuido a que se le dé, a que la edad tenga otro significado, no el que comúnmente se le da, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso más al ratito. Bueno, ahora sí le damos oficialmente la bienvenida a todos nuestros amigos de la 1190. Gracias por su apoyo, por su paciencia con nosotros, con Mari Rábago, Periodismo con Propósito. Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook Live, de Twitter, de YouTube y de Instagram. Aquí están que no se rajan. A nuestros amigos de Snapchat, ahorita los saludamos al ratito, no se preocupen. Estamos en todas las plataformas y les pedimos de esta forma que me compartan
pongan el link desde donde quiera que usted nos esté sintonizando, pónganos un mensajito ahí. Nuestra gente de la 1190, usted ya sabe que es Pregúntale a David de AARP el día de hoy. Así que el número en cabina es el 602-759-1910. 602-759-1910, el número para que usted llame. O bien, visite Mari Rábago Productions en Facebook, dele like a la página y ahí mismo nos puede poner su mensajito. Ahí su pregunta para David, que hoy viene cargado. David Parra de AARP, oficialmente bienvenido. Señor, ¿cómo está usted? Pues muy, muy bien, muchas gracias. Estamos aquí listos, como siempre, para compartir información. Hoy nos gustaría hablar, como bien lo pusiste tú en la gráfica, Mari, ¿quién es AARP? A nosotros a veces nos confunden aquí localmente con SRP, pero no somos AARP. No es la compañía de electricidad, de agua, sí, nada de eso. Y vamos a hablar de muchas cosas de lo que significa la empresa para la cual por 14 años, María, he tenido el privilegio de trabajar. Te puedo decir que en la vida nos suceden muchas cosas especiales y esta para mí en mi vida personal es lo mejor que me ha pasado en la vida, el poder haber encontrado a través de una agencia de trabajo temporal, encontré a AARP, o AARP me encontró a mí, una de dos. Se encontraron mutuamente, sí, vamos a decirlo y, así. Y cambió mi vida literalmente, financieramente, culturalmente. Esta es como una universidad para mí, donde todos los días estamos constantemente aprendiendo cosas y he tenido el privilegio de que se me contrató para servir a la comunidad latina y eso pues eso es un plus, ¿no? Entonces es un privilegio y ha sido 14 años de trabajo con una organización que lo único que hace es buscar formas de servir a los demás. Yo lo veo como una plataforma para que usted pueda llevar a la vida o ahora sí que empoderar su pasión por servir a la comunidad, empoderarla, y le voy a usar mucho esta palabra, porque ahora sí ya me la aceptó, educarla, informarla sobre temas que nos afectan en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que tenemos en común usted y yo? ¿Te imaginas encontrar un trabajo que de todas formas tú lo harías sin paga y que encima de eso te paguen? No, hombre, usted en el cielo, en el reino. Definitivamente, es un trabajo que me apasiona desde hace muchos años. Me he dedicado a buscar formas de comunicar. Me considero un comunicador en varios temas y siempre me estoy educando para poder compartir la información y empoderar a la comunidad, fortalecerla, educarla y sobre todo para que le vaya bien en la salud, para que le vaya bien en su bolsillo y en la felicidad. Perfecto. Bueno, con eso en mente le damos las gracias a Ana Flores, quien está desde Chicago y nos dice que ella está descansando hoy aquí al pendiente para que no piense que me abandonó. Yo sé que, Ana, tú no me abandonas. Tú puntualmente todos los días, así también como ya sé que ya compartiste este link, usted puede hacer lo propio, también compartirlo para que más gente pueda tener la información tan valiosa que nos trae el día de hoy, David. Si usted no tiene 50 años todavía, ni se le ocurra apagar el video, cambiarle de estación de radio o cambiarse a otro medio social. La información que nos trae nos atañe a todos, sin importar qué edad tengamos, porque es bien importante. Tenemos a alguien en la familia, algún conocido, alguna amistad que se puede beneficiar de esta información. Así que saludos también para Jera Carmona. Dice, como siempre, trabajadora, tu hermosa Mari. Ándale, hasta flores me tocaron. Y hablando de flores, amigos, miren nomás qué hermoso detalle floral tenemos aquí en nuestra mesa orgánico? De centro. Es orgánico, precioso, de Amazing Flowers. Voy a invitarles a que usted les dé una llamadita y le haga el día especial a algún ser querido. Hasta quien se portó mal con usted para que le mande bendiciones también se puede hacer, ¿verdad? Sí. Sí, también algún cliente, alguna amistad puede hacerlo. Puede llamarle a Amazing Flowers al 602-309-2597. Se lo repito. Me caería bien un regalito para mi esposa. Cumplimos 30 años de casados en diciembre. Mire nada más, rosas rojas tienen que ser. Así que ya sabe, anote el número, 602-309-2597. Qué aguante y qué bendición, 30 años. Sí, David. No ha sido aguante, para mí ha sido una maravilla estar casada Mira, con mi esposa. Nos hemos entendido y realmente no ha sido un sufrimiento. Yo creo que si hay comunicación y se entiende uno y se ama y tiene hijos y lucha por ellos, se mantiene uno ocupado. Es trabajo de dos, en pocas palabras. Bueno, saludos también para María Elena Becerra. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Dios se los multiplique también, claro, David. Perfecto. Sí. Norma Parra, good morning. Thank you for joining us, Norma. I hope you have a blessed day and thank you for sharing the link so more people can get this information.
we're bilingual. If you need us to be bilingual, we can do this in English too. So if you have questions for David and myself, please do them through our Facebook and put that a message, that question, or you can call us directly at the radio station at 602-759-1910 is the number. Y se avecina también nuestro show en inglés. Mañana arrancamos, David, a las 5 de la tarde. Oh, ¿vas a tener una vez a la semana? Okay, sí, porque no puedo con todos los días. Si no, mis hijos me divorcian antes de tiempo. Linda Torres, saludos y felicidades, Mari. Me encanta AARP porque realmente ayuda a nuestra comunidad. Linda, bendiciones y gracias por estar en sintonía. Ya empezaron las porras. Usted qué siempre bueno. Nos trae porras. Qué bueno. Qué David, bueno. ¿Qué es o quién es AARP? ¿Cómo nos los puede resumir de una manera así facilita de digerir? Mira, vamos a usar todo el programa para traer diferentes conceptos. Uh-huh. Es una organización que se fundó en 1958. Okay. Vamos ya sobre los 60 años, vamos a celebrarlos. Seguramente habrá algo local acá en Arizona. Pero AARP comienza cuando nuestra fundadora Ethel Percy Andrews, uh-huh. Se da cuenta que mucha gente no sabe que Ethel fundó primero the NRTA, que fue the National Retired Teachers Association. Ah, porque mira. Ella siendo educadora, ella misma. Era maestra. Uh-huh. Fue la primer mujer en ocupar el puesto de directora en la escuela Lincoln Heights de East Los Angeles. Yo me crié en East Los Angeles desde los 12 años en esa área. Uh-huh. Esa escuela se llamaba East Los Angeles High School y ella le cambió el nombre a Abraham Lincoln High School. Y ella se dio cuenta que los maestros, habiendo trabajado tantos años, estamos hablando en 1947, no tenían pensiones. Y si las tenían, estaban muy, muy, muy pobres. Ajá. Y no tenían cobertura médica. ¿Te imaginas, Mari, años de servicio de los educadores y sin tener estos servicios? Ella entonces fue muy instrumental en organizar estos grupos de educadores y formó the National Association of Retired Teachers, que viene siendo Asociación Nacional de Educadores Jubilados. Ajá. Más tarde, cuando la población en general se da cuenta de todos los beneficios que les estaba trayendo, uh-huh. sobre todo logró que una compañía de seguros en ese entonces aceptara cubrir a un sector mayor, porque sabemos que eso no es negocio en un seguro. No, porque son los que más requerimos o vamos a requerir en esa edad de los servicios médicos, exacto. Sí, entonces ella logra y cuando recibe cartas de la población en general que tenía para ellos, que no eran educadores, entonces le viene la idea de fundar the American Association of Retired Persons. AARP, American Association of Retired Persons. Que sería como la asociación americana. Yo lo tengo aquí como la asociación estadounidense de personas ajá. jubiladas, porque sabemos que American es estadounidense, ¿no? Acuérdate, exacto. Acuérdate que tratamos de decir las cosas como es. Sí, no es. Podemos traducir literalmente, claro. Y eso es lo bueno. Bueno, entonces, de ahí surge hace ya casi 60 años casi AARP. Casi 60. Entonces, todo comienza con empoderar a la comunidad, educar a la comunidad. En aquel entonces sí se necesitaba estar jubilado para ser uh-huh. socio, porque aquí entra una palabra importante, sociedad. AARP es una sociedad. A veces se le llama miembros o okay. socios, que usamos las palabras de forma intercambiable. Entonces, para AARP, una persona se puede hacer socio. Yo tengo mi tarjetita porque me hice socio. Claro, yo trabajo para ellos. A mí me faltan ellos. Así de deditos para agarrarla ya también. A mis padres yo les compro su tarjeta de socio. Entonces, con la tarjeta de socio, uno tiene derecho a una revista que se publica que se llama AARP The Magazine y un boletín que llega, se envía a las casas cada 2 meses. ¿Le digo algo? Sí. Susto que me metí el otro día, que a me ver. Llega una de esas revistas con mi nombre y dije, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si todavía no llegó el tostón. Le fallaron ahí. Pero, te están siguiendo, ¿eh? Pero lo interesante fue esto. Que me encantó toda la información que viene. Mari, es increíble, la verdad que honestamente. Es increíble. Y AARP, como es una organización muy fidedigna uh-huh. y muy confiable, se dedica en publicar todo de una forma profesional. Hacemos mucha investigación antes de sacar información. Pero fíjate que para que te des una idea o nos demos una idea de lo que estaba en el corazón de nuestra fundadora, Ethel Percy Andrews, me gustaría leer un párrafo que yo tengo acá, no sé si todavía tenemos tiempo. Tenemos 30 segundos, perfecto. Así que adelante. Dice,
Ella tuvo la fuerte convicción que las personas tienen el poder para mejorar sus vidas y generar cambios en la sociedad. Ella entendió que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores son la fuerza que puede mejorar la sociedad. Vio a AARP como un vehículo que cambia esa sabiduría, experiencia y poder para cambiar la manera en que se ve y se trata al adulto mayor. Y como un educador, vio a AARP como un educador de cambios sociales necesarios para crear una mejor vida para todo adulto mayor en este país. Eso me encantó. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial para así que desmenuzarlo tantito, claro que más sí. Y ahí conocer más de todos los servicios y recursos que tiene AARP para usted y su comunidad. Regresamos en breve. Esto es Periodismo con Propósito a través de la 1190, Facebook Live, Twitter, YouTube e Instagram con Mari Rábago. Y hoy es día de Pregúntale a David de AARP. Ya volvemos. Cuando dinero voy a mandar y salgo cansado de trabajar, voy a mandar y salgo cansado de trabajar. Ahora lo envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! Utiliza el promo code ATONDO y recibe $30 extra en tu primer envío. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesional. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Rejuline Skin and Body. Soy Yorleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Rejuline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del Programa Estatal de Asistencia con Seguro Médico, conocido como SHIP, responda sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Los D-backs le dan la bienvenida a los Cachorros de Chicago a Chase Field. Obtén boletos para el sábado 12 de agosto y llévate la gorra con la bandera de Arizona, cortesía de Gila River Casinos. Para boletos, visita losdbacks.com. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Aquí cuatro de muchas razones para enviar dinero con Pangea Money Transfer. Uno, es simple de entender. Aquí en la calculadora pon cuánto quieres enviar y aquí ves lo que van a recibir, el tipo de cambio y la comisión fija de $4.95. Dos, son más de 14,000 puntos de retiro en efectivo. También puedes hacer un envío, ya sea una tarjeta de débito o cuenta bancaria en México. Tres, por la seguridad, tu transferencia está protegida al 100% de principio a fin. Cuatro, tu beneficiario recibirá un texto para avisarle de que ya el dinero está listo para recogerlo. Por eso y mucho más, envía dinero con Pangea Money Transfer.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Periodismo con Propósito con Mari Rábago a través de Facebook Live, de Twitter, de YouTube, de Instagram y por supuesto también de nuestros amigos de la 1190 que ha sido nuestra base ya por casi cuatro años. Cuatro. En dos minutos estaremos de regreso con nuestros amigos de la 1190. Esto así es. Usted ténganos paciencia porque estamos en diferentes plataformas. Si me ven el teléfono, ni estoy ignorando a David, ni los estoy ignorando a ustedes, ni estoy de chismosa. Estoy escuchando y revisando sus comentarios, sus preguntas para hacérselas llegar a David. Así que esto es una parte interactiva, ¿verdad? Por supuesto. Y la bendición es que puedo multitask, dicen en inglés. Exacto. ¿Cómo se dice en español? A ver, corríjame usted. Pues vamos a buscarlo mientras le sigues trabajando. Algo se me va a ocurrir. Algo se le va a ocurrir, dice. Si no lo sé, lo invento, dice David. Bueno, David, yo sé que estamos hablando el día de hoy sobre ¿quién es AARP? Muy importante. Info de Seguro Social nos dice Elvia Palacio, si pueden hacer preguntas sobre Seguro Social. Claro, por favor que nos envíen sus preguntas. Perfecto, ahí lo tiene Elvia. Si usted tiene alguna pregunta, puede dejarnos el mensajito. David es experto en Seguro Social, en el Medicare, en finanzas y también en el aspecto de fraude. También en lo que se conoce seguro como social. Obamacare. El seguro médico. Seguros ahí va. Médicos, o sea que claro hay que bastante. Sí. De alguna manera. Bueno, antes de continuar, David, porque está bueno la conversación y sobre todo la base de cómo uh-huh. se fundó AARP, yo quiero invitar a nuestros amigos, ya sabe que hoy el rollo es que todos estamos en los medios sociales. Claro. Yo me apoyo para hacer mis Facebook Lives, como dicen por ahí, uh-huh. en lo que es Archon's Mount. Miren nada más qué tan fácil es de poner el tablet, el iPad. Este es para el celular. Cuando estoy en casita haciéndome acá entre nos ahí de chismosa con ustedes, hablándole de temas de la mujer y de todo, pues esto es lo que utilizo. Mire qué tan sencillo, no pesa nada, muy cómodo. Se puede utilizar y usted puede ahorita mismo obtener un 20% de descuento cuando se va a la página archon.com. Es archon.com y al poner su orden le pone el código Rábago y le van a dar, escuche bien, 20% de descuento. De esa manera pues se ahorra dolaritos y usted y yo podemos seguir en comunicación a través de nuestros Facebook Live. ¿Qué le parece? Excelente. Se necesitan los instrumentos. Mucho, mucho. Y tiene una gran variedad de accesorios para que usted elija. Pónganme un mensajito cuando lo haga y díganme qué tal lo está disfrutando también para saber también cuál utiliza usted y a lo mejor no lo tengo yo y de esa manera ya compartimos, ¿verdad? Por supuesto. Nos dice también en este momento, buen día, yo estoy conectada, tema muy importante, educacional, esperamos toda la información, bendiciones y buenos días. Jesús Candia, hola, ¿cómo está? Muy bien, espero que usted también esté bien y ya esté sintonizándonos también a través de las plataformas sociales. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre este verso o esta parte de información en la cual se ha basado la creación de AARP o la fundadora, la basó, ¿verdad? Claro. Mira, la fundadora fue una mujer increíble. Te voy a ser franco, yo me considero una persona que me interesa la comunidad uh-huh. y cuando tú tienes ese tipo de visión, de interés, te sientes que tienes cosas en común con otras personas uh-huh. que lo tienen. Y cuando yo me enteré de la historia, de la vida de esta persona, nosotros nos referimos a ella como la doctora Andrews, porque ella sacó uh-huh. también su doctorado también. En educación. Uh-huh. Fue a la universidad de USC en California. Siempre okay. se me confunden esas dos. En USC sacó su doctorado y fue una mujer que creyó en la educación. En inglés le llaman lifelong learning, o sea, aprender toda la vida. Y ella se mantuvo educándose toda la vida. Cuando ella funda AARP, lo primero que debemos de entender es que lo que la llevó a fundar primero la Asociación de Maestros y después de Personas Jubiladas es el aspecto que se conoce en inglés como advocacy. El abogar por los demás, ¿verdad? Esta palabra se tiene un poquito de trabajo traducirla al inglés, uh-huh. porque no es abogacía. Del inglés al español. Efectivamente. Uh-huh. El verbo sí funciona bien, abogar. Uh-huh. Abogar por... los también, derechos de los demás, sí. los recursos, los beneficios. Se traduce también como representación representación legislativa, es decir, bien. Entidades que representan a grupos ante la legislatura. Y eso es una función bárbara de AARP, Mari. No te imaginas los recursos que AARP tuvo que invertir para oponerse a los recientes intentos que se hicieron en el Congreso
por reemplazar lo que se conoce como Obamacare. Totalmente. Entonces, esto yo quisiera que quede bien claro, que si una persona está en casita y de repente no sabe ni siquiera lo que hace AARP, por favor que tenga presente que aunque usted no esté consciente, AARP está luchando a nivel legislativo. Nosotros le presionamos muchísimo al senador Flake y al senador McCain. Exacto. Comunicándonos con ellos de que estaban, le estábamos diciendo a todo el mundo cómo ellos iban a votar. Entonces, que quede bien poniéndole claro. Poniéndole presión, en pocas palabras. Esto, y de hecho, advocacy, eso es uh-huh. ejercer presión sobre legisladores a través de la educación, a través de pedirle a la gente que se comunique con sus representantes, sus senadores, diputados, para que les haga llegar su sentir y su lo que opinan sobre los distintos proyectos de leyes. Entonces, que quede claro que desde su mismo su fundación de AARP comenzó abogando por los maestros jubilados cuando no tenían pensiones. Exacto. Abogando por seguro médico cuando ni existía el Medicare. De hecho, la doctora Andrews fue instrumental y participó en el debate que desde después se generó Medicare. Créelo o no, la doctora Andrews tuvo que ver con el establecimiento del programa de Medicare, porque eso sucedió antes. Entonces, esa es una cosa que hace AARP y que lo hace bien. Y hay que reconocer, AARP tiene dinero. Y porque para poder hacer esfuerzos, necesitas mucho exacto. dinero para ajá. poder montar un esfuerzo para ponerte en contra con una maquinaria que está tratando de deshacer una ley y traer otra. Se ocupa mucha influencia, exacto. mucho dinero, muchos recursos. Y AARP tiene 50 oficinas, en cada una en cada estado. Para que se dé una idea usted del tipo de organización que es, que está aquí por largo plazo, que llegó para quedarse, va a cumplir ya 60 años de existencia, pero en estos 60 años ha estado abogando, defendiendo los derechos del bienestar de diferentes grupos de personas, en particular las personas de la tercera edad, como le bueno, llamamos. No, de 50 en adelante. Es el requisito para ser socio es de 50 y más. Entonces, hoy en día, en el pasado sí se necesitaba o se requería ser jubilado para unirse a AARP. Hoy, 50. De 50 en adelante, la persona se puede hacer socio. Entonces, que quede claro que ese esfuerzo que es de extrema importancia, Mari, de que tengas una organización que está luchando para proteger el Medicare, hello, para proteger el Seguro Social, hello, para proteger el healthcare, hello, para proteger la seguridad financiera, para proteger los derechos de votar y tantas otras y cosas. Y no solamente proteger, pero también educarnos sobre estas áreas tan importantes. Ahora sí que yo lo que menciono, news you can use, noticias, información que usted utiliza diariamente, que le afectan a usted en su diario vivir, que es el periodismo con propósito que también hacemos aquí con Mari Rábago. Saludos rapidito para María Isabel Ortega, que no nos fallan. Gracias, María Isabel. Ya compartió el link, le pido de favor que comparte el link. Al mismo tiempo le pedimos esto a Juanito García, que está en sintonía, Citlali León, gracias por unirse a nuestra conversación. Tenemos a Feni Oliva Salas, también tenemos a David García. Uy, qué honor que esté con nosotros, David. Ay, García, bueno. Saludos especiales también para usted. Sandra Hernández sintonizándonos también, Elvia Palacio Suárez, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido que compartan este link y por supuesto que aprovechen esta información. Hoy es ahora sí que uno de esos programas que se antoja escuchar, porque estamos aprendiendo sobre la historia de AARP. ¿Quién es AARP? Ahora, a mí me gustaría adelantarme tantito, David, haciéndole ahora de abogado de diablos. Las personas dirán, bueno, esa tarjetita que estábamos presumiendo, si me la puede prestar de nuevo. Esta es la de David, yo todavía no llego ahí, pero ya estoy a un brinquito de llegarle también, de tener mi tarjetita roja. ¿Qué beneficios nos trae el ser miembros de AARP? Aquellos de 50 y más. Bueno, para empezar, yo te voy a ser franco. Ajá. Yo trabajo para AARP apenas hasta hace poco. Me sentí como algo muy, muy querido para mí. Me ajá. identifiqué con el grupo de los 50 y más. Entonces, aparte de que están siendo parte de una organización que lucha, que aboga, que intercede por los derechos de la comunidad en temas importantes como lo es la salud y las finanzas, también la educación es otra área que manejamos bien y lo podemos hacer más énfasis enseguida, pero muchas personas están conscientes de un beneficio muy particular que se llama
descuentos. Descuentos. Bueno, ¿qué le parece si rapidito le mandamos un saludo muy especial a nuestra senadora Catherine Miranda, ya que estamos claro que hablando sí. de las, ahora sí que de los esfuerzos por buscar el bien común, ¿verdad? Claro. Para nuestra comunidad. Ellos son encargados de eso, al igual que Tebe García, que también anda por ahí en la política, poquito de todo. María Isabel Ortega nos dice, saludos Mari, un fuerte abrazo, muy buen tema hoy, saludos a tu invitado y bendecido que ya lo compartió, nos dice también. Qué bueno. Gracias, qué bueno. Muy amable. Ahora sí, de regreso a los beneficios. Sí, mira, quisiera leer antes de que nos llegue el segundo corte, quiero leer otra frase que es muy importante. Esto, Percy Andrews fundó AARP para hacerle frente a las necesidades del adulto mayor. Okay. Tuvo la visión de una mejor vida en la que las personas pueden envejecer con independencia, con dignidad y con un sentido de propósito. O sea, ella miró, voy a seguir leyendo, ella entendió que para que esta visión llegue a ser una realidad, las personas mayores necesitan acceso a un cuidado de salud de calidad y al alcance de sus bolsillos, un nivel adecuado de seguridad financiera y oportunidades que les permitan seguir activos, participativos y productivos en la sociedad. Básicamente todo lo que usted hace todos los días en nuestra comunidad. Y fíjate, a mí me llena de alegría porque el concepto que la gente tiene de la gente del adulto mayor, AARP le ha dado un nuevo significado, le ha dado una nueva forma, porque AARP se encarga de eso. De hecho, nuestro CEO, Joanne Jenkins, escribió un libro que se llama Disrupt Aging. Imagínate tú, sí. Disrupt Aging, es decir, destruir los conceptos que se tienen del envejecimiento. Es que imagínese, ya porque llegaron a los 50, a los 65, estoy jubilado, ya no voy a hacer nada. No, todavía tienen mucho que no. dar, por Entonces, favor, póngaseme las pilas. A AARP le deben mucho crédito por darle forma a un nuevo concepto, a una nueva idea, a una nueva forma de ver el envejecimiento, que el envejecimiento trae sabiduría y experiencia a morir. Y que no nada más le vean las arrugas a una persona. Esas arrugas. ¿Cuál arrugas? Vaya con mi amiga Jorlene Igarro de Ridgeline Skin and Body, que hoy voy a estar precisamente ahí a las 4:30 de la tarde con un nuevo tratamiento. Así que dígale adiós. Ya no hay arrugas. Hay truquitos para verse uno más se joven. Se las tapan, pero sí hay. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos hablando con David Parra. Pregúntale a David de AARP hoy con Mari Rábago aquí en la 1190 a través de Facebook Live, de Twitter, de YouTube y por supuesto también de Instagram. Regresamos. Los campeones de serie mundial Cachorros de Chicago llegan a Phoenix. Obtén boletos ahora para la serie de tres juegos entre los D-backs y Cubs del 11 al 13 de agosto. Visita losdbacks.com. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. Programa de pre-kinder y kinder todo el día gratis. Siéntase como en casa, con maestros y personal que entienden sus necesidades y cultura. Imagine Camelback, donde el sueño de una mejor educación para sus hijos se hace realidad. Inscripciones abiertas, llame hoy al 602-344-4620. 602-344-4620. 4620. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575. 602-956-7575. Es Blush Boutique.
Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? ¿Boda? ¿15 años? Luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda con Linda. Hola. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Cuando dinero voy a mandar y salgo cansado de trabajar, ahora lo envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta. Yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar y un bono extra voy a ganar. Solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! ¡Ah! Utiliza el promo code ATONDO y recibe $30 extra en tu primer envío. Cuando dine. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Rejuline Skin and Body. Soy Yerleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Rejuline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. ¿Usted o algún conocido está listo para inscribirse en Medicare? ¿Sabía que si no se inscribe a tiempo podría ser multado? Además, existen varias opciones al igual que programas de ayuda con costos de Medicare. Llame ahora al 1-800-432-4040 para que un consejero del Programa Estatal de Asistencia con Seguro Médico, conocido como SHIP, responda sus preguntas. Este mensaje ha sido patrocinado por la Agencia Federal de Administration for Community Living. Recuerde, llame al 1-800-432-4040. ¿Usted o algún Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rábago. Hoy pregúntale a David de AARP. Bienvenidos de regreso. Usted que se acaba de unir a nuestra transmisión a través de la 1190, a través de Facebook Live, de Twitter, de YouTube o de Instagram. Le damos las gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros y le pedimos a la vez que nos haga el honor y el favor de compartir este link para que más personas puedan tener nuestra información. David Parra de AARP, se la sabes de todas, todas, en seguro social, en seguro médico, en el Medicare y finanzas. Aparte del fraude, también es que ya no son cuatro, ya son cinco áreas. Está usted creciendo también. Hoy estamos hablando de quién es AARP. Claro. Gracias a nuestros amigos de la 1190 que ya estamos al aire. Bienvenidos. También. Fíjate que hablar de AARP en realidad es hablar de su fundadora, porque AARP lo que ha hecho es crecer y crecer y crecer y ampliar la voz, ampliar la visión, ampliar el trabajo de nuestra fundadora. Como hemos venido hablando, esta mujer fue bárbara, sacó una maestría en 1920 de USC, un doctorado en 1930 a la edad de 46 años. Literalmente. No hay excusa. Ponte las pilas, Mari. Y otra cosa, una cosa que también a veces que es importante resaltar, Mari, es que cuando hablamos de que la doctora Ethel Percy Andrews fundó NRTA y AARP, hay que entenderse que lo hizo después de que se jubiló. Espéreme. Quiere decir que las personas que tienen 60 y cúbole, que ya dicen, pues yo voy a cuidar a los nietos, voy a viajar, voy a cocinar y voy a divertirme y ya no me voy a mortificar por nada ni nadie, ¿están equivocados? Pues imagínate, imagínate tú, Mari, que si no hubiera AARP, si no hubiera NRTA, toda la historia, toda la trayectoria, todo el trabajo de intercesión, de representación de derechos, toda la educación, todas las personas a las que se les ha ayudado a preparar la declaración de impuestos a través de un programa de AARP, toda la educación al votante sobre las posturas de candidatos, Exacto. todo lo que hemos abogado, no existiría si Ethel Percy Andrews, cuando ella se jubila,
no hubiese fundado estas organizaciones. Es importante notar que en un cierto momento la madre de Ethel Percy Andrews se enferma y ella se dio cuenta que tenía que, se vio confrontada ante la decisión de retirarse para cuidar a su mamá. Y eso es muy importante porque el concepto de caregiving que manejamos tanto hoy, el caregiving, ser cuidador de alguien, ella lo vivió y se tuvo que retirar para poder cuidar a su mamá, vamos a decir, 100%. Lo bueno es que la mamá se recupera, logró recuperar su salud y ella entonces, ¿sabes a qué se dedicó? Se dedicó a hacer lo que ya había venido haciendo toda su vida, a servir de voluntaria. Y ella se dio de voluntaria en el California Retired Teachers Association y sirvió en el área del welfare, del bienestar, y se encontró a una mujer reducida a vivir en un gallinero. En un gallinero. Una educadora, una maestra que había dedicado toda su vida, había sido reducida por no tener una buena pensión y no tener seguro médico, había medio modificado un gallinero y estaba viviendo en ese gallinero. Qué y horror. Ahí la doctora Andrews encontró a la educadora y eso fue la que la motivó a organizar el NRTA y más tarde a establecer el AARP. Bueno, pues con eso nos pone la piel de gallina, hablando de gallinero, claro. Nos eriza la piel, pero también... ¿Qué motivación para todos los que estamos escuchando esta historia? ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? Creo que en el dar está el recibir. Y estamos en una sociedad, estamos en una época donde nos hemos hecho muy egoístas. No vemos al vecino, no vemos ni siquiera a la familia. Estamos en el yo-yo, ¿verdad? Claro. Todo soy yo-yo y después. Bueno, este ejemplo a seguir creo yo que nos abre una puerta de posibilidades infinitas para ver de qué manera usted también puede contribuir a su comunidad, a su sociedad, a sus seres queridos, pero sobre todo contribuir a sí mismo en crecimiento personal. ¿Te imaginas una mujer a esa edad seguía aprendiendo? Saca su doctorado a los 46 años. O sea, ¿te imaginas el nivel de motivación que tenía? Totalmente. De seguir adelante? Después que deja su trabajo, se jubila, entre comillas, se da de voluntaria y todavía fundó el NRTA, todavía fundó el AARP. Increíble. Quisiera hacer notar algo importantísimo en la vida de la doctora Andrews sobre la diversidad y la inclusión. Porque esta mujer las vivió de todas. Fue voluntaria, fue profesional, fue doctora, fundó organizaciones. Y cuando ella dio clases, fue la primera mujer en ser directora de una high school en el estado de California. Fue la primera. Líder nata. La primera en ser directora, porque tú sabes que las mujeres han venido arrastrando muchas dificultades por la discriminación y todo, y retos, y ella empezó a romper todo lo que se le ponía por enfrente. Ella entonces en esta escuela encontró mucha diversidad porque dice que pasaban más tiempo sacando a los estudiantes de las cortes, de la cárcel literalmente, que en educar, porque había mucha violencia. Ella trajo programas como de club, de baile, el ROTC para que los estudiantes tuvieran oportunidades y se ocuparan. Trajo escuelas para los padres para que aprendieran inglés. O sea, fue una mujer que tenía visión. Innovando. Pero qué barbaridad. Y entonces en ese momento ella tiene que enfrentar la diversidad. Ahí había personas de color, había personas latinas, asiáticas y obviamente anglosajonas, y se enfrenta. Pero fíjate lo que ella dice sobre la diversidad y la inclusión. Dice: debemos resaltar el valor en las personas, tratándolas con dignidad y respeto, honrando su origen racial. No como si este fuera una rareza pintoresca, sino una valiosa contribución al suntuoso tapiz de la vida estadounidense. Cada persona encuentra realización personal conforme a lo que ella es. Debemos tener por digno el respetar a nuestro prójimo de una raza o color diferentes, tratarle con comprensión y amistad y tener en alta estima el patrimonio y futuro que aportará al Estados Unidos que todos estamos construyendo. Tenía una visión de comunidad
global y sobre todo en nacional, claro. No solamente en su pequeño entorno. Y eso es lo que nos falta a todos por igual. Claro. Una vez que nos veamos que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, las decisiones que tomamos afecta a todos como un efecto dominó, en pocas palabras, claro. Creo yo que vamos a tener un punto de vista diferente y vamos a actuar diferentes también. Pero nos falta ahí, por ello, este tipo de conversaciones nos ilustra, nos educa, nos motiva a hacer ese cambio y hay que empezar por uno mismo. Saludos especiales para Chena Garfías, que está en sintonía. Tenemos a Jorge González, también gracias por unirse a nuestra conversación. Fernando Monroy, también gracias por estar con nosotros. Tenemos a Sandra de Torres, que nos dice, buenos días, Mari y David. Saludos para usted, Sandra. Gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Y, por supuesto, Manuel Enríquez, también uniéndose a nuestra conversación. Importante repetirle que comparta usted también este link para que más personas puedan tener el conocimiento de cómo se fundó ARP y sobre todo los servicios que ARP tiene para usted. De eso, ¿qué le parece si nos enfocamos en el último segmento? Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa comercial y, por supuesto, también esperamos sus comentarios y preguntas. ¿Le puede llamar directamente a David? ¿A qué número, David? A ver, dénoslos de ahí. Bueno, 480-414-7637. 480-414-7637. Y me consta, David recibe cada una de esas llamadas, se toma el tiempo de explicarle, ayudarle cualquiera que sea su situación, su pregunta en esas áreas que hemos mencionado, que es seguro social, seguro médico, Medicare y por supuesto también finanzas y fraude de pilón. Regresamos en breve, esto es Periodismo con Propósito con Mari Rábago. Los D-backs le dan la bienvenida a los cachorros de Chicago a Chase Field. Obtén boletos para el sábado 12 de agosto y llévate la gorra con la bandera de Arizona, cortesía de Gila River Casinos. Para boletos, visita losdbacks.com. Desarrollando carácter, enriqueciendo mentes. Esa es la misión de Imagine Camelback, escuela primaria alternativa pública que le ofrece educación de la más alta calidad a sus hijos. La compra de una casa es parte integral del sueño americano, pero se puede convertir en pesadilla si no nos educamos sobre el proceso y las oportunidades que existen. Hola, soy Dulce Matus de American Traditions Realty. Hoy vivo mi sueño americano y quiero ayudarte para que también tú lo hagas. En American Traditions Realty nos especializamos en asistencia para el enganche, préstamos para DACA Dreamers, cómo construir crédito y protección para la mujer en la compra de una casa. Llámanos al 623-271-8820. Hacemos tu sueño realidad. 623-271-8820. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. Tienes un evento especial en puerta, boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239 y ponte linda. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Cuando dinero voy a mandar, y salgo cansado de trabajar, ahora lo envío de mi celular, ya no me tengo que preocupar. Mando 100 o 250 y sé que siempre me sale a cuenta, yo solo pago una comisión fija y muchos pesos recibe mi hija. Compañía es muy fácil mandar, y un bono extra voy a ganar, solo descargo la aplicación y así aprovecho la promoción. ¡Ánimo! ¡Ah! Utiliza el promo code ATONDO y recibe $30 extra en tu primer envío.
Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Rejuline Skin and Body. Soy Yerleni Garro, tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Rejuline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por unirse a nuestra conversación. Hoy es día de Pregúntale a David de ARP, aquí con Mario Rábago, Periodismo con Propósito. Y antes de continuar con nuestra conversación, a mí me encantaría invitarle a nuestra gente del área de Coolidge, de Casagrandes y áreas circunvencinas, así se dice, ¿verdad, David? Sí, sí, me salió muy pueblerino otra vez, insisto. Que ustedes se tomen el tiempo de educarse, informarse sobre dos escuelas que están haciendo la gran diferencia en esa área. Imagine Prep Coolidge, Imagine Elementary College. Son dos escuelas, una escuela primaria y una escuela preparatoria de high school, alternativas públicas totalmente gratis, que están ahí para llevar a sus hijos a otro nivel cuando se trata de la educación. Bien importante que usted se eduque sobre estos servicios, además de que le ofrecen transportación, escuche bien, totalmente gratis. Así que yo le voy a invitar a que llame directamente a Imagine Prep College al 520-424-2790. Se lo repito, es el 520-424-2790. Para que llame directamente, lo puede hacer también llamando a la escuela primaria, que es Imagine Elementary College, al 520-723-5391. Se lo voy a repetir, es el 520-723-5391. En estas escuelas ofrecen programas de música, de deporte, de tecnología, enfocado en matemáticas, en ciencias, en tecnología. Estas áreas que van a llevar a sus hijos a poder competir en esta economía global en la cual nos desarrollamos hoy en día. Pero lo que más me gusta de las escuelas Imagine, tanto Imagine Prep College, Imagine Elementary College, es que se enfocan en cultivar el carácter de sus hijos, en hacerlos ciudadanos líderes desde su corta edad, y eso no tiene precio. Así que le invito cordialmente para que usted pueda comunicarse directamente con ellos. Y eso también es parte de lo que hace ARP dentro de nuestra comunidad. ¿Quién es ARP? Bueno, es una organización que se dedica no solamente a luchar por proteger nuestros derechos y servicios, pero también se dedica a educarnos sobre los sistemas. Claro. La educación es una de las áreas que yo valoro muchísimo. Exacto. Tenemos una revista y un boletín informativo que le llega a las casas a nuestros socios. Uh-huh. Tenemos una página de internet, aarp.org, y también en español, soyaarp.org. Así se llama. Soyaarp.org. Uh-huh. Tenemos también medios sociales en Twitter y también en Facebook, AARP Arizona. Yo también manejo otra plataforma para como parte de mi trabajo, uh-huh, AARP Arizona Hispanic Connection, al cual invito a todo tu auditorio que se una, AARP Arizona Hispanic Connection. Muchas Muy buena formas. Información ahí también. La exacto. Educación, Mari, es una cosa, en inglés dicen knowledge is power. Knowledge la is educación power. Es poder, claro. Pocas palabras. Fíjate que me gustaría, antes de que el tiempo nos limite, leer un poquito más. En AARP hizo una recopilación de todas las expresiones de sabiduría que se captaron de nuestra fundadora, uh-huh, y se escribió un libro que se llama The Wisdom of Ethel Percy Andrews, la sabiduría de Ethel Percy Andrews, y entre ellas ella escribe lo siguiente: se vive en realidad cuando uno se entrega a los demás. Me fascina esa se frase. Vive en realidad cuando uno se entrega a los demás. También quiero decir que la fundadora de ARP, Ethel Percy Andrews, estuvo en Arizona en 1960 para venir a fundar el primer capítulo de AARP. AARP tiene capítulos que son grupos de personas que se reúnen para educarse y fortalecerse y servir a la comunidad, y se llaman chapters, capítulos, y el primero en el país se fundó en Youngstown y ella vino y lo fundó en 1960. Mira, interesante. Así que también somos parte de la historia de Ethel. Eso me Definitivamente. Gusta. Definitivamente. ¿Sí? También quisiera leer un poquito. Cuando ella muere, el presidente en turno era el presidente Lyndon B. Johnson. Okay. Él es el que estaba en turno en 1967 y él
expresó lo siguiente cuando fallece nuestra fundadora. En Ethel Percy Andrews, la humanidad tuvo una amiga fiel e incansable. Con su muerte hemos quedado más pobres, pero sus perdurables logros nos han enriquecido. Y no solo a nosotros, sino también a futuras generaciones de estadounidenses, incluyendo la de David Parra. ¡Ay, qué honor! También dice David Parra. No, eso yo se lo agregué. ¿Te imaginas que el presidente Lyndon B. Johnson se enteró? Quiere decir que sabía quién era esta mujer. Fue una mujer muy tenía especial. Tenía conocimiento de su trayectoria, de su trabajo dentro de la comunidad y, por supuesto, también de sus esfuerzos por hacer de nuestra comunidad hasta hoy en día, 60 años después casi, claro, que es la existencia de ARP, pues seguir mejorando, innovando y sobre todo protegiendo los derechos y servicios para nuestra comunidad. Definitivamente. La última cita que te voy a leer, Mari, si me lo permites. Adelante. Es de la doctora Ethel Percy. Dice, la vejez representa una oportunidad no menos importante que la juventud misma. ¿Escucharon? Otra vez. Aguanto, la vejez palabras. Representa una oportunidad no menos importante que la juventud misma, aunque con otra vestidura. Y sí, cuando se desvanece el crepúsculo de la tarde, el cielo se llena de estrellas invisibles de día. En pocas palabras, cuando se arruga el cuero es tiempo de brillar, mi gente. Es cuando tiene que sacar uno toda la sabiduría que ha adquirido a través de los años. No decir, bueno, es que me ando preocupando por estirarme aquí, por jalarme aquí. Yo sí voy con Ridgeline Skin and Body para que me dé mi zarpazo de tigre, la carrocería me la arregle tantito. Y eso es vanidad de todos nosotros, pero eso no quita el que tengamos orgullo por la edad. A mí me regaña mucho porque siempre digo la edad, pero pues es que estoy orgullosa. Mi trabajo me ha costado llegar hasta la edad que tengo, ¿verdad? Bueno, mentí, tengo otra cita. Ay, dice, David, se ha dicho sabiamente que a pesar de lo que muchos digan sobre el futuro, ajá, el futuro es nuestro. No solo porque lo que traiga pudiera ocurrirnos a nosotros, ajá, sino que en parte somos nosotros quienes lo deciden. En pocas palabras, nuestro futuro está en nuestras manos. Lo estamos nosotros formando, pero se necesita esa visión. Visión y trabajo. Ese trabajo, ese nivel de compromiso, como lo han tenido muchísimas personas, pero en este caso estamos haciendo énfasis en Ethel Percy Andrews, la fundadora de AARP. Es que quedarnos en casa, rascarnos el ombligo, con todo respeto, no va a traer nada bueno ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni nuestras comunidades. Y qué triste el pasar toda una vida sin dejar huella. Qué triste el haber tenido tantas oportunidades de hacer por los demás, de dejar nuestro granito de arena en diferentes ámbitos, áreas de nuestro diario vivir, de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de los jóvenes, de los adultos. Hay tanto por hacer. Claro. Y ustedes, me encanta que trabajan mucho ARP también en voluntariado, que dentro de nuestra comunidad lamentablemente no está tan arraigada esa visión. Bueno, mira, se ha hablado mucho del voluntariado. Nosotros los hispanos en muchas ocasiones sí tenemos mucho servicio de voluntariado, pero como que no lo conocemos de una manera tan formal, uh-huh, lo hacemos de manera muy práctica, aunque también tiene ese otro aspecto en el que uno se entrega a alguna organización para llevar a cabo el servicio de la misma. Perfecto. Entonces, definitivamente ARP no podría hacer lo que hace si no tuviéramos miles y miles y miles de voluntarios. También tenemos un programa de asistencia para la preparación de la declaración de impuestos y cada año son miles y miles los que les ayudan a personas pues en la comunidad a preparar sus impuestos completamente gratis. Pónganse en contacto, visiten la página aarp.org, soyaarp.org. Comuníquense con su servidor. Yo aquí estoy para traerles todo lo que esté de nuestra parte y contribuir para que logren sus objetivos y la vida sea un poquito más fácil. Y el número a llamar directamente con David Parra, anótelo. Yo le aseguro que le va a regresar cada una de sus llamadas, sus mensajes. Es el 480-414-7637. 480
1-800-416-3737. Si tiene preguntas sobre el seguro social, su papá, su mamá, un tío, los abuelos están jubilados o en el proceso de jubilarse, es el momento de llamarle, de educarse sobre el proceso y que le guíe a dónde tiene que ir. Si es en cuestión de finanzas, ya está cansado de vivir chequecito, chequecito y quiere empezar a mejorar su cuestión financiera, también tiene información muy valiosa para usted. Si es del seguro social, de Medicare, también le pueden ayudar. Entonces, el número a llamar, David, de nuevo para despedirnos. 480-414-7637, 480-414-7637. Es el número directamente para que se comunique usted con nuestro amigo David Parra. Nos está diciendo, informando Gonzalo Moreno, que le mandamos un saludo muy especial hasta la 11:90, que tenemos 2 minutitos todavía. Qué bueno. Tenemos espacio, sí, para estar 1 minuto, ya me corrigieron. Mire qué rápido es, 1 minutito. Y en este minuto, ¿con qué podemos cerrar? Redúzcame, resúmame, David. ARP en los días que vivimos hoy, ¿qué representa para la comunidad en general, no solamente los 50 plus? El compromiso que ARP se ha echado al contratarme a mí y a otros colegas latinos es muy claro. Nosotros estamos aquí para traerle a la comunidad latina la imagen, los servicios de ARP. Toda persona de 50 años debe hacerse socio de ARP. Debe ser la cosa más normalita, no solamente, o sea, porque va a pertenecer a una organización que le va a apoyar y usted va a recuperar 2, 3, 4, 10 veces más la pequeña inversión que cuesta la membresía. Hágase socio de ARP. Póngalo a prueba y no se arrepentirá. Gracias a David Parra por acompañarnos y por creer en nuestro periodismo con propósito ya por 4 años. Usted también a través de la 1190. Mil gracias por estar con nosotros. A usted a través de los medios sociales, Facebook, de Twitter, de YouTube y de Instagram. Mil gracias por su apoyo. Nos vemos primeramente. Dios, que tengan excelente día. Esto fue Periodismo con Propósito con Mari Rábago.